Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Mi nombre es José Luis y en esta ocasión, sin perder mucho tiempo, les voy a mostrar una figura de Jurassic World, ¿sí? Fabricado por Hasbro en el año 2013, que fue cuando se fabricó, cuando estaba Jurassic Park 3D, nada que ver. Fabricado en el 2015, sí, por Hasbro, es el anquilosaurio, sí, de Hasbro. Una figura muy linda, no les voy a mentir. Vamos a colocar la cámara. Bueno, primero y principal, los colores me encantan, sí. Es una figura articulada, cuenta con acción, no tiene sonido. ¿Sí? Vamos a ver que cuenta de una coraza que la verdad está espectacular. ¿Sí? Tiene los pinches, las púas. Muy bueno. La posición obviamente es la posición de ataque. ¿Sí? Es un dinosaurio mediano. No es grande. Vamos a ver que tiene una... Cuenta como, mejor dicho, un... una herida que viene a ser tipo Battle Damage. Así, vamos a mostrarlo. Que esta es cuando pelea contra la Indominus en Jurassic World. Vamos a ver la marca, ¿sí? JW, aunque el W está un poquito borrado en la parte de abajo. JW, una característica muy linda que obviamente que los juguetes de Hasbro siguieron conservando, digamos, los logos de la película hasta Jurassic World. La cara, vamos a ver que está muy bien hecha. ¿Sí? Los ojos. Obviamente, la contra en estos juguetes y a favor también son los tornillos. Si bien Hasbro fue una línea muy criticada por el hecho de que todos los juguetes, ¿sí?, tenían los tornillos al aire, la verdad que no se molestaron en hacerle una tapita, aunque sea de plástico, como para tapar esos baches, por así decirlo. Bueno, vamos a ver que la coraza está muy bien hecha. La cola y lo que viene a ser la roca en lo que viene a ser en la punta de la cola con la cual se defendía. ¿Sí? Los pies, vamos a ver que es articulado, como les dije. Todo articulado. Muy lindo. Los colores, obviamente cuenta con un gris, ¿sí? Un gris muy claro. Cuentan las pintitas marrones, al igual que lo que viene a ser todo el lomo y lo que es la coraza. La verdad que está muy bonito. Tiene muy buenos detalles a pesar de que es de Hasbro. Si bien Hasbro es una línea, como les dije, criticada, que sacó dinosaurios con mucho... con muchas fallas, ¿sí? Muy mala calidad el plástico. Eso sí, les voy a decir, no les voy a mentir.
El plástico es de muy mala calidad, pero que al tiempo se puede llegar a romper. En este caso no pasa, porque obviamente que este plástico es demasiado grueso. Pero bueno, en algunos dinosaurios electrónicos suele pasar que se les rompe una parte. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir? Vamos a ver la acción. ¿Sí? La acción es simple. Solamente tenemos que tirar de esta pierna hacia atrás para que la cola, para que se mueva, digamos, active la defensa del dinosaurio. ¿Ven? Tiramos la pata hacia atrás y vamos a ver que pega el bombazo con la cola. Terrible. No quisiera estar al lado de este dinosaurio cuando se está defendiendo. ¿Sí? Y vamos a ver también que la otra acción que tiene es al revés. Tiramos hacia adelante la pata y la cabeza sale hacia adelante. O sea, hacia adelante se activa el mecanismo de la cabeza y hacia atrás el mecanismo de la cola. ¿Sí? Siempre partiendo de un punto medio. Está muy lindo. La verdad que se la rebuscaron e hicieron un dinosaurio muy bonito. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, si pueden, obviamente que este dinosaurio fue muy buscado en lo que es Jurassic World. Fue uno de los dinosaurios más buscados y más comprados. Por lo tanto, si ustedes quieren buscarlo, van a haber muy pocos y les va a costar mucho conseguir este dinosaurio. La verdad que son uno de los pocos dinosaurios que sacó Hasbro que realmente se compró mucho. No solamente porque fue, digamos, el primer anquilosaurio que sacaron. Porque en la franquicia anterior, anterior no hubo ninguno. Habían en la película, pero no sacaron ninguno en juguete. Entonces este, al ser el primer anquilosaurio, fue muy buscado. Y aparte los colores, la posición de ataque, está muy bonito. La verdad que como para tener esta figura en su vitrina o en sus repisas, está genial. Así que bueno, este fue la review del día de hoy. Síganos como siempre en Facebook, en Instagram y obviamente que en nuestro canal de YouTube, Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Todos con el mismo nombre, ¿sí? No se dejen engañar por otros grupos. Hay otros grupos paralelos, hay otros grupos obviamente que han estado mucho antes. Pero bueno, nosotros somos especialmente de Argentina, de Buenos Aires, sede central de Buenos Aires, pero aceptamos gente de todas las provincias. Inclusive tenemos gente de Tucumán, de Salta, de Corrientes, de Neuquén, de Chubut, ¿sí? Y bueno, después gente del interior y de barrios de Capital también. Un saludo grande a todos y bueno, nos vemos en nuestra próxima review. Bye bye.